Me llamo Viviana Díaz y he laborado por 21 años en el periodismo. Inicialmente empecé como laboratorista en el periódico de La Opinión, el Diario de la Mañana, y posteriormente he ido a trabajar a diarios como La Jornada, Síntesis, y actualmente laboro para el periódico El Sol del Puebla. El periodismo para mí significa conocimiento de la realidad y también mucha empatía, me parece que también tiene que ver. Creo que actualmente las condiciones son más fáciles para una mujer, o sea, el periodismo en sí es una situación, es una profesión complicada para todos, no importa el género. Tiene uno que entregar muchas horas de su vida personal para esto. Y pues para una mujer tal vez en el asunto cuando eres mamá, pierdes como muchas horas de familia, ¿no? Con convivencia con tu familia. Y en general, bueno, en las primeras etapas, cuando yo inicié, pues aún había pocas mujeres, eran contadas. Y he visto que, o sea, no se mantienen en el en esta profesión, tal vez por lo que tienes que decidir entre esa profesión o tu vida personal, o buscar otras alternativas también, ¿no? Creo que lo más que tenemos que enfrentar ahora es la cuestión digital, la cuestión de la masificación de la imagen, por ejemplo, que hoy pues todo el mundo es básicamente un reportero. O sea, hoy todo el mundo puede grabar con una cámara, todo el mundo puede tomar una foto y hacerla informativa, porque finalmente existen ya todos esos canales, ¿no? Entonces la figura de un fotoperiodista se va perdiendo totalmente. No es tan valorado por las situaciones que he ido viviendo a nivel internacional, de cómo las primeras plazas que se eliminan en los trabajos son las de fotoperiodistas, por ejemplo, en las cuestiones editoriales. Hay periódicos internacionales que han decidido eliminar a toda su plantilla fotográfica primero para que sean los reporteros que suplan con un teléfono la imagen. Entonces pienso que ese es uno de los principales retos, ¿no? Ahora. Yo creo que el fotoperiodista sí tiene una razón de ser, o sea, no es una cuestión solo de ir y hacer una imagen. Tienes que estar informado de todo, ¿no? Tienes que tener un contexto. Tu situación no solo local, tienes que entender tu situación local, pero también tienes que entender tu situación nacional e internacional, porque eso también impacta. Hay cosas, por ejemplo, como lo que hoy estamos viendo de un ejemplo de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? El asunto es internacional, sin embargo, para cuestiones locales también aplica, o sea, también hay cuestiones importantes, porque también es una nota, o sea, hay mucha gente involucrada en esto. Entonces, si tú como periodista no tienes como ciertos datos, te mandan a cubrir cierta cosa, necesitas forzosamente estar como informado, necesitas estar actualizado constantemente. Es como una obligación tener toda la información, la más que puedas, para que puedas hacer eso en una imagen. No tengo una foto favorita, ni tengo una foto que me haya impactado. Creo que más bien han sido varias y tienen que ver mucho desde cuestiones como la policíaca, el hecho de tener que tomar una foto cuando acaba de pasar el accidente y ves a la gente pues moribunda, porque es que te toca verlas cuando todavía están en sus últimos suspiros. Y eso es muy impactante, como que eso sí determina demasiado en la vida de nosotros, o al menos en mi vida sí fue demasiado impactante haber cubierto muchos eventos policiales. Y también, por ejemplo, llegar a las comunidades lejanas y ver cómo la gente vive en condiciones de extrema pobreza en este estado, ¿no? O sea, es algo difícil, porque hay gente que, pues niños, pues que tú ves que están súper contentos, los ves reírse, y cuando estás hablando con ellos o están en la entrevista, pues te enteras que pues ellos no comen carne, por ejemplo, o que ellos no pueden ir a la escuela, y pues todas las situaciones a las que vas viendo, ¿no? O sea, uno va viendo en el entorno que tienen, sí, determina tu trabajo y también tu vida, ¿no? O sea, no nada más. Creo que el periodismo siempre rebasa más allá de tu trabajo. Yo soy de las personas que no está partidaria ni por ser a favor de la lucha por la igualdad de las mujeres y de los hombres. Yo pienso que hay algo que sí es básico y que tiene que ver con la
crianza, de la infancia, y que si tú no retomas desde ese punto, todo lo que tú quieras, los cambios que tú puedas generar desde ese punto, no vas a poder hacer, o sí puedes tal vez, pero va a costar mucho más trabajo, ¿no? Pero si tú no retomas desde el punto de la infancia cambios, difícilmente podrás hacer algo con los géneros, ¿no? O sea, ya sea que te toque ser hombre o que te toque ser mujer, o cualquier otro género que hoy existe también, o que hoy ya está más respetado, más bien creo que tendríamos que aprender a tratarnos como seres humanos, ¿no? Como personas.